Hola, es Ibedora Mascandel y hoy les tengo una receta riquísima de arroz congrí con costillas de cerdo. Quédense conmigo para que puedan descubrir el ingrediente secreto de las costillas de cerdo. De verdad que les va a encantar. Los espero. Vamos a ver el procedimiento. Okay, aquí tengo mis costillas. Estas costillas yo lo que voy a hacer es que las voy a sacar del paquete, del empaque. Voy a estar entonces quitándole las membranas, un poquito de la grasa y las voy a picar según el costillar. Ya la lavé con agua, le eché un poquito de limón, todas esas cosas que vamos a ir quitándole entonces. Toda esa grasa, esto puede servir incluso para hacer como un arrocito. Pero cuando yo hablo de la membrana, pues que tiene como que una capita por encima, esta capita pues tenemos que quitarla para que entonces esa costilla no nos quede dura. ¿Okay? Que vamos a tratar de quitársela por aquí con cuidado, ¿verdad? De no cortarnos. Aquí tenemos el costillar ya limpio. Yo pedí en la, era bien grande el trozo, yo pedí en la carnicería que me lo picaran por la mitad. Así que vamos a proceder entonces a picarlo de costillita a costilla, de hueso a hueso. Le quito lo más que yo pueda de la grasa y continuamos. Las costillas, como les mencioné, son estilo Jorama Scandal. Así es que le voy a estar echando el adobo 5 especies. Este 5 especies se consigue en los supermercados chinos. 5 especies: comino, canela, jengibre, tiene anís estrellado, clavo y tiene otras cositas más que ahora se me pierden. Pero de verdad que le da un toque tan brutal a la comida que de verdad que es algo diferente, porque uno está acostumbrado como que a comerse unas costillitas siempre en los lugares y como que todas saben igual, pero debemos a veces de experimentar cosas nuevas en la cocina. Yo encontré esas son 5 especies, me llamó la atención porque se usa mucho en las costillas chinas, las rojas. Y eso le da un toquecito bien rico, como medio dulzón, el jengibre, el anís estrellado, la canela y el clavo. La realidad es que el comino le da un toquecito tan rico, romero, que era el otro que se me quedaba, le da un toque tan rico a la comida y es diferente, ¿okay? Yo sé que la comida criolla es otra cosa, eso es algo que uno, pues de verdad que yo no puedo dejar. Pero de vez en cuando, pues, un sazoncito 5 estrellas no viene mal. Ok. Barbecue y la salsa de esta inglesa, Worcestershire. Y ahí comenzamos entonces. Mire, le voy a dar un toquecito rojito. Aunque a pesar de todo, el barbecue y la salsita inglesa le dan el toque, pero toquecito rojizo. Y como quiera, voy a estar utilizando un poquito. Como quiera, voy a utilizar mi adobo, que ese no lo puedo dejar ni en las cuestas. No. Así es que vamos a tener adobo. Se me está acabando, así que hay otro.
puedo dejar que se me acabe. Y comenzamos a adobar. Primero voy a comenzar a echar mis 5 especies. Que este de verdad que necesito. Pero tampoco era que se pusiera potrón. Ok, masajeamos con el guante para poder entonces hacerle un masajeo mucho más cómodo y le echamos la salsa inglesa que le da un rico sabor a ahumado. La salsa es espectacular, unida con el adobo o el sazón 5 especies, divino. Masajeamos un poco y lo próximo será nuestra salsa barbecue original. Esta salsa tiene un toquecito como a miel. A mí me encanta, de verdad. Es buena y le da muy buen gusto también a las costillas. Y continuamos con el masajeamiento. Masajeamiento costilloso. Ahí estamos. La importancia de esto es que el masaje más bien es mezclar todo. Todo lo que los ingredientes, ahora le voy a estar echando el adobo, todos los ingredientes que tenemos en nuestra cocina, pues se los echamos entonces a las especies. Si ustedes se fijan, este es el adobo que a mí me encanta, pero no le había echado sal ni nada. El sazón 5 especies pues no contiene sal, tampoco tiene la salsa, el sabor ahumado y la barbecue, la salsa barbecue, pues tampoco contiene sal, pero muy poca. El sazón se los estamos dando con el adobo. Ese saladito, como uno dice, que a uno le gusta también sentirlo en las comidas, pues se lo doy con el adobo y utilizo el guante para no ensuciarme mucho las manos y mezclar todos esos ingredientes y que todas las costillas pues tengan el mismo sabor. Ok, aquí tenemos nuestras costillas y ahora vamos a proceder a echarlas en la bandeja. La bandeja, perdón, para ponerlas al horno. Las voy a estar poniendo en el horno a 375 por una hora. Luego las voy a subir un poco para que se doren. 375 grados. Después voy a subirlas un poquito a 400 para que se doren. Y luego entonces las servimos. Tengo mis costillitas. Aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro arroz con gris. El arroz va a llevar, para poderlo regar el arroz, vamos a hacer aproximadamente 2 tazas de arroz sofrito. Para reforzar el sofrito tengo cilantrillo, pimiento, sazón, cebolla, bote de salsa, cubito de jamón, ajo molido y miren, comino. La realidad es que ese arroz con gris, si no tiene comino, no es arroz con gris. Esa es la realidad. Y aquí tengo unas costillitas, pero son parecidas al bacon. Voy a estar descongelando una para poderle entonces echar al arroz
y darle ese saborcito a jamón. Así que comenzamos con el procedimiento. Estos son los ingredientes. Ok, aquí ya descongelé mi costillita. Esta costillita tiene un parecido al bacon. Vienen así, parecido, ¿ves? La descongelé un poco. Lo que quiero es picar unos pedacitos para echárselos entonces a ese arroz con gris. Voy a estar picando de esta forma. Tienen la oportunidad de comprar estas costillitas. De aquí salen unos chicharrones tan espectaculares. Más adelante les voy a decir cómo hacerlos. Ok, aquí se están sofriendo esas costillitas. Luego las voy a dejar que se sofrían y se cocinan y se doren un poco. Jueguen ahí con el caldero bastante tiempo, como por lo menos 5 minutitos. Las dejamos ahí sofreír. Luego voy a estar echando el refuerzo del sofrito. El refuerzo del sofrito sería el cilantrillo, la cebolla y el pimiento. Ahí lo eché. Lo revuelvo para que juegue con esas costillitas bien chévere. Para luego entonces continuar con el sofrito, que sería las 2 cucharadas del sofrito comercial, 2 cucharadas de el ajo molido, el sobre de sazón y el cubito. Y ahí entonces seguimos revolviéndolo todo, dejamos reposar, sofreír todo para que quede todo en su punto y con un gusto increíble. Ahora echamos la salsa. Echamos el pote de habichuelas negras, que son lo que le hace el congrí, y luego echamos el arroz, que le había mencionado que eran 2 tazas, 2 tazas de arroz, 3 tazas de agua, y lo dejamos reposar. Ha ido secando, lo voy a mirar, no quiero que se me pegue en las rodillas. Vaya. Ok, aquí tenemos nuestra maravilla. Estamos con el arroz con gris que quedó sabroso, ya lo probé. Y las costillitas de cerdo que están riquísimas. Vamos a darle la probadita a nuestro arroz. Súper rico. Voy a estar probando estas costillas también. Esas costillas quedaron bien blanditas, con un gusto increíble. Aquí tenemos nuestra receta, Joramah's Candle, siempre versátil para ustedes. Espero que les haya gustado.